La Fuerza Pública Estatal continuará con los desalojos de todos aquellos manifestantes que bloqueen calles y avenidas, tal y como sucedió el martes pasado con los integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el STEWAPJO. El secretario general de Gobierno, Carlos Santiago Carrasco, advirtió que el gobierno estatal está en disposición de dialogar con las organizaciones inconformes, pero advirtió que no solo para interrupciones al tránsito vehicular. Mientras siga habiendo bloqueos, habrá diálogo, concertación, pero si se cierran, por supuesto, tenemos que nosotros aplicar el marco de derecho y si es necesario que sea con la fuerza pública, lo vamos a hacer con la fuerza pública. Pero si hay una cerrazón, si se rebasa el diálogo, a pesar de que hay soluciones, de que hay ofertas, hay ofrecimientos, bueno, tenemos que ser responsables también nosotros y mantener las vías de comunicación despejadas porque es responsabilidad nuestra hacerlo. El miércoles pasado, un grupo de sindicatos adheridos al Frente Unificador de Sindicatos Independientes de Oaxaca y Nacionales, Fusión, condenó el desalojo del que fueron víctimas los trabajadores universitarios y advirtió que si las autoridades continuaban con la política del garrote, como ellos la llamaron, se podría desencadenar un enfrentamiento con los obreros. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.